todos amigos. En este nuevo encuentro voy a estar hablando del rol del preceptor. Una de las figuras, aparte de la directiva, del directivo, perdón, el preceptor es uno de los roles fundamentales de las instituciones educativas, por supuesto de nivel secundario o medio. Generalmente se asoció al preceptor con aquella persona que entra, que toma asistencia, que pasaba las notas y entregaba las libretas y enviaba comunicados a los padres y nada más. Es eso, pero mucho más, es la función sociabilizadora que tiene el preceptor. Es el conector entre la familia y el docente. Es el conector entre la familia y el directivo, o el alumno y el directivo. Realmente está en el centro de toda la trama educativa. Un buen preceptor, aparte de hacer todas las tareas administrativas que nombré al principio, es la persona que se encarga de detectar, de conocer a cada uno de los alumnos del curso que le corresponda, de tal manera de saber, de llegar a conocer a la familia, si tienen problemas o no, darse cuenta si el alumno comienza a tener problemas de disciplina, a bajar las notas, a tener actitudes extrañas, e informarlo inmediatamente a dirección, levantar un teléfono, preguntar en la casa qué es lo que está pasando. A veces cuando dejan de asistir a la escuela y los papás no están informados, es aquella persona que se preocupa, que quizás a veces los alumnos hablan con el docente, porque los chicos a veces, según con quién tienen confianza, hablan. Y el docente va y le dice al preceptor, o el docente va y nos dice a nosotros, los directivos, pero el preceptor está siempre en esas cosas. El preceptor es el que recibe también muchas directivas de dirección, el que les decimos, mira, no te olvides de que mañana falta este profe, arreglamos los horarios, envía el comunicado de que los chicos entran más tarde, que salen antes. Es un trabajo a tiempo completo. Por eso no es solamente, no hay que desmerecer a veces la idea que se tuvo del preceptor. El preceptor es mano derecha del directivo totalmente, de tal manera que el directivo dice, voy a delegar esta tarea en mis preceptores y sé que ellos van a cumplir, ¿sí? Ahora vamos a los pequeños consejos que yo le daría a los preceptores. Primero, al ingresar al aula, si el docente está dando clases, por supuesto, disculpe, permiso, buenos días, buenas tardes, profesor, profesora, ¿puedo interrumpir la clase en este momento para dar un comunicado a los chicos? Disculpe, profesor, ¿le está faltando algo para llevar al aula? O, profe, se olvidó de traer el libro de temas. Nunca ingresen al aula y si ven que a lo mejor hay algo que está sucediendo dentro del aula que no corresponda, que no están de acuerdo a las normas institucionales, jamás, jamás le llamen la atención al docente delante de los alumnos. Nunca, preceptores, nunca desautoricen a un docente delante de los alumnos. Otro de los consejos valiosos que le puedo dar también es cuidar mucho el carácter, porque el preceptor es el que está en contacto con la familia, con los chicos. Entonces, cuidemos los modos en que decimos las cosas. Siempre digo que podemos decir lo mismo, pero de forma distinta.